Jóvenes, buenos días. Bien, vamos a continuar con la clase. Al profesor le dije que haga problemas de dipolos, pero yo también ya tengo algunos problemitas, ¿no? Bien, vamos a continuar con la clase. Bien, jóvenes, nosotros habíamos hecho algunos problemas y sobre todo estábamos resolviendo problemas de, o habíamos explicado la teoría de dipolos magnéticos, y ahora quisiera resolver, ¿no?, algunos problemitas. Aún los más fáciles pueden ser. Bien, este problema ya lo he resuelto nuevamente, o sea, este problema está resuelto. Y bueno, podríamos resolver este problema, el del dipolo, este problema también, el problema número uno. Este problema número uno. Bien, y también un poco de dipolos magnéticos. Vamos a grabar la clase. Recording in progress. Bien, entonces tenemos una espira circular de radio A localizada en el plano XY, cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, conduce una corriente I'. Encontrar los campos A, el campo A potencial vectorial, el campo B y el BM para puntos R mucho mayores que A. Sea, el punto está muy alejado, ¿no? Comparado con las dimensiones del circuito. Entonces, aquí sí puedes aplicar dipolo. Me dejo entender. La única condición es que el punto esté muy alejado. Esto prácticamente se va a ver, esta espira se va a ver como un punto. Ya, jóvenes, no sé si entendieron el enunciado del problema para pasar a resolver. Sí, profesor. Ya está. Vamos a resolver entonces. Qué raro, no aparece. ¿Será este? No. Tampoco. Extraño. Acá está. Muy bien. Van a disculpar un poco la imagen. Bien. Aquí tenemos la espira circular que lleva una corriente I'. La espira circular que lleva una corriente I'. Este es el radio R. Está muy alejado. R mucho mayor que A. Cuando R es mucho mayor que A, se aproxima a un dipolo. Quiere decir que el campo A va a ser mu sub 0 m cruz R 4 pi r al cubo.
Aquí tienes que efectuar el producto vectorial. R es el vector posición, M es el momento dipolar magnético. Estamos, tienes que hacer este producto, pero primero tienes que calcular el M. El momento dipolar magnético es el área encerrada por el circuito, multiplicado por la corriente, pero con dirección. Entonces, este espira se puede reemplazar por un vector, por el vector M. Entonces tienes que después hacer el producto cruz de M cruz R, o si no, observamos que este dipolo está en el origen de coordenadas y apuntando en la dirección del eje Z, o si no, puedes tomar los resultados que ya están en los libros. Veamos, por ejemplo, el. Y ahora, ¿dónde están mis copias? Acá. Por ejemplo, el del libro de Chen, ¿no? Por ponerte un ejemplo, porque en verdad casi todos los libros actuales te explican, te dan el dipolo localizado en el origen de coordenadas. El campo A, si quieres evitarte hacer el producto cruz, es mu sub 0m. Aquí observa ya, es el módulo solamente del momento dipolar magnético. Multiplicado por el seno de teta, el ángulo teta es el ángulo que se mide del eje Z positivo, 4 pi r al cuadrado, vector unitario phi, quiere decir que el campo A va a ser así. El campo B de un dipolo puntual es mu sub 0m, 2 coseno de teta, vector unitario r más seno de teta, vector unitario teta, sobre 4 pi r al cubo. Aquí, por ejemplo, ya está desarrollado el campo B. Y el BM es M coseno de teta 4 pi R al cuadrado. ¿Ya? El potencial escalar magnético. Entonces, aquí ya es cuestión de reemplazar solamente el valor de M. No sé si me entendieron, jóvenes. Entonces, vamos nuevamente a las copias. Y casualmente aquí o bien efectúas el producto cruz o bien ya tomas la fórmula. Mu sub 0m seno de teta 4 pi r al cuadrado. Para el ejemplo tienes que reemplazar el módulo de m pi por a al cuadrado por i prima. El pi con el pi se va abajo. Mu sub 0 i prima al cuadrado 4 r al cuadrado seno de teta vector unitario. Para determinar el campo B, tenemos dos caminos. O aplicas el rotacional en coordenadas esféricas a esta expresión, o aplicas la fórmula, pero esta fórmula también hay que desarrollar, o reemplazas la fórmula que ya está lista prácticamente, reemplazas el valor de M. Si aplicas el rotacional de A, vas a llegar a esta respuesta. Aquí, por ejemplo, se está aplicando este es el rotacional en esféricas. O si desarrollas esto y llegas a esta expresión, por cualquiera de los dos caminos. Esta es la fórmula, ¿no?, que ya te dan y esta es la respuesta en coordenadas esféricas. El BM, o bien efectúas el producto, tomas ya el resultado listo y reemplazas. Ahora, como el BM es más fácil de calcular, supongamos que no, tú no tienes esta fórmula, podrías calcular el campo B también como menos mu sub 0 gradiente de B. Por cualquiera de los caminos llegas a esta misma respuesta. Listo. No sé si, jóvenes, no sé si me entendieron. Sí se entendía, profe. Ahora vamos a hacer un problema que ha venido en el examen, que casi siempre ha venido en los exámenes. Vamos a ver de teoría cómo es que se resuelve este tipo de problemas. ¿Ya? Vamos aquí. Me gustaría hacer este problema. Este problema. Este problemita. Determina el flujo magnético producido por el dipolo magnético. Este es un dipolo, produce un campo, sobre la espira circular. Acá tenemos una espira circular,
Ya. Y la fuerza magnética. Bueno, la fuerza magnética podemos calcular, pero mediante energía es más conveniente, ¿no? Pero bueno, también se puede calcular. Pero aquí solamente calculo el flujo magnético. Entonces, el flujo que produce este espiral. Por ejemplo, esto varias veces ha venido porque no es tan difícil. Y no siempre se puede hacer la misma pregunta, ¿no? Todos los días tú no vas a almorzar el mismo menú, ¿no? Tienes que cambiar un poco. Posteriormente, acá tenemos una espira, pero ya no es una espira circular, sino es casi circular, ¿no? Solamente las tres cuartas partes es circular y una parte recta, ¿no? Esto también no es difícil. Un poquito tienes una variante. Entonces, si te explico este problema, tú puedes resolver este problema sin casi ninguna dificultad. Entonces, este problema vamos a resolver. Y te voy a explicar varios métodos para resolver este problema. Bien. El flujo magnético. La definición del flujo magnético, aquí por ejemplo está la figura. Aquí está la figura, la espira circular. Es una espira imaginaria, ¿no? Por aquí va a pasar un flujo. Primero, este dipolo va a producir un campo, va a producir un campo B, ¿ya? La definición de flujo magnético, la definición de flujo magnético es esta. Es una definición. Flujo magnético es la integral de superficie del campo B. El campo B es producido por el dipolo y el n, este vector unitario n, me representa el área, el área. Entonces, tú lo que puedes hacer es el n tiene la dirección z, el vector n tiene la dirección z. Como se puede ver aquí, el n tiene la dirección z. ¿Ya? El n tiene la dirección z. Entonces vas a multiplicar el n por por este vector. Vas a reemplazar este vector aquí. Entonces vas a sacar lo que puedes sacar para afuera, las constantes. En este caso sacas mu sub 0, sacas 4 pi. Este R no sale porque este R es variable, ¿no? El R al cubo quedaría aquí. Entonces, al 2 coseno multiplicas por el n, por el vector unitario z. Ahora, es para determinar vector unitario R punto vector unitario z, tendrías que dibujar esto en dos dimensiones, ¿no? Hacer una vista. Entonces tienes el R así, el R es así, el teta es así. El campo B tiene las dos componentes, tiene la componente R y tiene la componente teta. La componente R tiene esta dirección y la componente teta tiene esta dirección. ¿Ya? Esta es la componente R y esta es la componente teta. ¿Ya? Entonces, aquí se observa claramente que R punto Z es el coseno. Entonces, quedaría aquí coseno al cuadrado. Y tienes que también hacer Z punto teta. Z punto T es, o teta punto Z, vector unitario, y te va a quedar menos seno al cuadrado. Donde R. Este R es este rho, aquí rho es variable, este sería el área. R vale el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada, rho al cuadrado más z al cuadrado. Y el coseno de teta es z entre R. Entonces, esto lo puedes expresar todo en función de coseno. El seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado, te quería 3 coseno al cuadrado menos 1. Y reemplazas valores, reemplazas el rho. Y observa que ya tienes una integral, ¿no? Que no es difícil.
tampoco es facilito y llegas a la respuesta. El flujo vale mu sub 0 al cuadrado 2 a al cuadrado más z al cuadrado a la 3 menos. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor. Sí. Ya. Mira, ustedes también tienen que poner su parte. O sea, yo les explico, entienden, y ustedes después tienen que... Les aconsejo que lo hagan sin mirar. Practiquen, practiquen. Peor es no hacer nada, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, no, pero yo no sé cómo va a venir el examen. No sé cómo vendrá el examen, ¿para qué voy a estudiar? Es la peor jugada que puedes hacer, ¿no? Estudia nomás, tú estudia. Practica problemas y estoy seguro que te va a ir bien en el examen final, ¿no? Ahora, pero acá hay dificultades, ¿no? Porque mira, tienes que hacer la integral de superficie, tienes que aplicar producto escalar. Después el coseno lo transformas y después tienes el problema de la integral. La pregunta, ¿no habrá un método más fácil? Claro, y de paso aprendemos teoría. Entonces, acá viene una pregunta. La pregunta es, ¿quién? Acá yo tengo un recorrido. ¿Quién te ha dicho que el área encerrada por este recorrido es el área plana? No, no necesariamente. Puede ser cualquier área. Por ejemplo, puedes tener un área así, mira. Así, como un sombrero, pero te va a salir la misma respuesta, pero yo no te aconsejaría pues un área así como un sombrero, ¿no? En lugar de resolver el problema te complicas la vida, ¿no? O puede ser un área así tipo cono. Ahí está, tipo cono. Tendrías que calcular el flujo que atraviesa el cono. También te complicas la vida, ¿no? Hay profesores, yo he visto en matemáticas, en otras universidades, que le ponen un área caprichosa y, francamente, sobre todo en matemáticas, y es como decir, ¿sabes qué? No te la vas a llevar fácil. Entonces, el área. Entonces, lo que tú puedes hacer es escoger un área que a ti te convenga. Por ejemplo, el área que puedes escoger es una parte... una esfera, una parte de una esfera. Este es tu área. Acuérdate que el n para esta área era el vector unitario z. Ahora el n para esta área es el vector unitario r. Y esto puedes calcular cuánto es este diferencial de superficie. Entonces el campo B es mu sub 0, 4 pi r al cubo. ¿Cuál es la ventaja de este método? La ventaja es que R ya va a ser constante, mira. El R ya va a ser constante. O sea, fíjate, muy hábilmente tú has resuelto un problema. Y el N, como tiene el vector unitario R, solamente va a quedar esta parte que está. ¿Ya? Y acá va a haber un ángulo teta sub 0, que va a ser A entre R. El seno de teta sub 0, que va a ser el límite A entre R. El n vale r, el diferencial, la única dificultad es el diferencial de superficie tiene que ser en coordenadas esféricas. R al cuadrado seno de teta, diferencial de teta, diferencial de teta. Entonces, reemplazando, tenemos mu sub 0, 2, 4 pi r al cubo. Fíjate que el r sale para afuera porque el r es constante, sale fuera el integral. Este r también va a salir para afuera. Entonces, aquí tenemos, este es el área. Este coseno viene de aquí. Entonces vas a tener mu sub 0, 2 pi r, porque acá tienes un r al cuadrado, y vas a tener la integral de 0 a 2 pi con respecto a phi, que sale 2 pi, y la integral de 0 a teta sub 0 de seno de teta, coseno de teta, diferencial de teta. Seno de teta sub 0 se sabe cuánto es. Mira, salió inmediato. Solo reemplazas el seno al cuadrado entre r al cuadrado, y acá tenías un R, y te sale la misma respuesta. La misma respuesta te sale, solo que tienes que trabajar menos. Aquí se cumple el dicho,
el que tiene la información tiene el poder. Si tú conoces todo, conoces bien la teoría, puedes resolver este el problema rápidamente. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿O alguna pregunta? Profesor, entonces, con esa forma de resolver en la segunda parte, indica que el flujo es independiente de la forma de la superficie en la cual está atravesando, entonces. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Así es. Por eso es importante que el profesor haga teoría y con los problemas explique la teoría, porque eso es lo que pasa, que tú no, bueno, se justifica, ¿no? Yo te justifico porque ustedes llevan 5 cursos, ¿no? Y tendrías que tener una memoria extraordinaria para acordarte todos los cursos, toda la teoría, y no es así. Ahora, aquí hablamos de otro tema. Supongamos que no tienes buena memoria. ¿Sabes? Las buenas noticias, ¿sabes cuáles son? Agradece que no tengas buena memoria. Agradece. Muchas veces nosotros admiramos a las personas que tienen una memoria fotográfica. No. ¿Sabes por qué? Porque esas personas que tienen buena memoria se cansan. Se cansan rápido. Es que es como si en tu computadora almacenaras mucha información. Te lenteas realmente. Esa es la principal desventaja. La otra desventaja es que no te olvidas de las cosas malas que te han sucedido. Y siempre vas a sufrir, ¿no? Porque siempre te vas a acordar. Digamos que, bueno, pasó algo, de niño te agredieron físicamente, te pegaron. Tú no te olvidas. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Un día, cuando era niño, yo jugaba con un amiguito y de casualidad, pues, él se golpeó a su hermano mayor y me metió una bofetada, ¿no? Créeme que hasta ahora lo odio al tipo. Entonces, tener buena memoria tampoco no es bueno, por si acaso. Bueno, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Me entendieron? Vamos a hacer ahora un método más fácil. ¿No quieren hablar de algo? A ver, Inga Montes. Todo claro, profesor. ¿Qué opinas de la memoria que acabamos de hablar? ¿Es lo que te digo o no? En parte sí, como dice usted, si es que las personas recuerdan todo, creo que no es de todo bueno. Claro, así es. ¿Alguna otra opinión? Así que jóvenes, si no tienen buena memoria, contentos. Vamos a hacer por otro método más fácil todavía. Mira, o sea, ya hemos hecho por un método fácil, ¿no? Ahora va a ser el método más fácil todavía, más violento. Entonces, vamos aquí, vamos a un poquito repasar la teoría. Ocurre que el flujo magnético, es una definición. La integral de superficie del campo B, pero como B es rotacional de A, tienes la integral de superficie del rotacional de A, y aquí aplicas el teorema de Stokes, y el flujo magnético es la integral de línea del campo. El flujo magnético es la integral de línea del campo A. Quiere decir que también puedes utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, esa fórmula vamos a utilizar. Método 3. El flujo es la integral de línea del campo A. Y ocurre que el campo A, como ya hemos visto, de un dipolo,
es mu sub 0 seno de teta, 4 pi r al cuadrado. Ocurre que si vas a hacer la integral de línea, el r va a ser constante. Va a salir fuera de la integral. El teta va a ser constante. Va a salir fuera de la integral. O sea, va a salir todo. Ahora, el campo A y el diferencial de R son paralelos. Entonces, te queda esto nomás. Y sale mu sub 0 para afuera, sale 4 pi para afuera, sale seno de teta, sale R al cuadrado, sale todo. Y el diferencial de R vale A diferencial de phi, de 0 a 2 pi. Entonces, sale 2 pi, mu sub 0 A, 2 R al cuadrado, seno de teta. Y R vale al cuadrado más Z, salió rapidísimo. Salió en unas 3 líneas, 4 líneas solamente. Y la integral no fue una integral complicada de resolver. Jóvenes, no sé si me entendieron este método. Profesor. Sí. Esa flecha donde está el M, ese punto de abajo es el dipolo, ¿no? Claro, este es el dipolo. Este es el dipolo. Y el campo A de un dipolo es mu sub 0 seno de teta, vector unitario phi, 4 pi r al cuadrado. ¿No? El campo de un dipolo, aquí está. Aquí está, bien. El campo que produce un dipolo, mu sub 0 m seno de teta, 4 pi r al cuadrado, vector unitario phi. Bien, jóvenes, ahora vamos a hacer un problema de torque para pasar ya magnetostática en medios materiales. ¿Ya? Magnetostática en medios materiales, voy a tratar de explicarte lo más simple posible. Ya voy a dejarte para que tú leas por tu cuenta y te voy a dejar los problemas también. Yo voy a hacer los problemas que yo pueda, ¿no? En verdad, creo que un poquito que, bueno, yo soy responsable y yo un poquito mal acostumbro, me gusta explicar todo, problemas. Ustedes también tienen que poner en su parte, sobre todo que ya estamos terminando ya el ciclo. Vamos aquí con dipolo, perdón, torque. Nosotros. Tú tienes que leer esta parte de momento de rotación magnético, torque magnético. Es toda esta teoría que ya se explicó la clase pasada. Y el torque es M cruz B. El torque, eso cuando el campo es uniforme, cuando el campo no cambia, el torque es M cruz B. Vamos a hacer un ejemplo. Que está en el libro de Marshall, ya bonito ejemplo, y aquí está el enunciado. Dos dipolos puntuales M1 y M2 son paralelos. A ver, sí, son paralelos. Y están separados una distancia R. Ah, muy bien. Los dipolos están fijos en su posición. Ah, fijos. O sea, no se van a desplazar. Pero el dipolo 2 puede girar. Determina el torque sobre M2. O sea, este torque va a girar. El ángulo teta para el torque máximo. Ya, el ángulo teta. ¿Para qué ángulo? El torque va a ser lo máximo posible. Entonces aquí el torque vas a usar M cruz B. Pero esto es cuando el campo B es uniforme. Tenemos que demostrar que el campo B va a ser uniforme, que va a ser constante, que no va a cambiar. Y hay que hacer este producto. Vamos con la solución. Ya, vas a disculpar un poquito la imagen. Entonces, aquí está bien explicado. Aquí está el M1, justo está en el... Tú puedes escoger como el origen de coordenadas. Fíjate que... En el enunciado del problema,
no te escriben sistema de coordenadas, ¿no? Entonces tú muy hábilmente escoges este el origen de coordenadas y este el eje Z. ¿Para qué? Para que tomes estas expresiones, para que tomes estas expresiones, este campo B, por ejemplo, ¿ya? Para que tomes directamente este campo B. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí, ¿ya? Se considera este el origen de coordenadas. El torque magnético es sobre M2, es M2 cruz B. Aquí está el dipolo M2. ¿Por qué vas a considerar el campo B constante? ¿Sabes por qué? Porque se evalúa en el punto. Puesto que, de hecho, se sabe que esto es una espira circular. Si la espira fuera grande, ahí sí el campo cambia de punto en punto. Pero como esta espira es muy pequeñita, el campo prácticamente es representativo en el centro de la espira o en el centro del dipolo. Entonces, este campo B tiene que ser externo al dipolo M2 y es producido por el dipolo M1. De ahí tú vas a tomar mu sub 0, M1, 4 pi r al cubo, 2 coseno de teta vector unitario, R más seno de teta vector unitario, teta. El M2 tiene la dirección Z. Entonces, reemplazas el producto M2 cruz B, mu sub 0, M1, M2, Z cruz R, Z cruz teta. Tienes que hacer el producto escalar, vectorial, perdón. Z cruz R sería seno de teta. Y sería entrando a la pizarra. Ya. Z cruz R menos N seno de teta. Z cruz teta, este valor, reemplazas y tienes esta expresión. Ya calculaste el torque. El torque calculaste es mu sub 0 M1 3 seno coseno. La respuesta torque menos n, puedes especificar un vector n que es este n que es saliendo de la pizarra. Entonces menos n es entrando. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿cuándo va a ser el torque máximo? Cuando, como R no cambia, M1 no cambia, mu sub 0 no cambia, 3, 4, pi, lo único que tiene que cambiar es el seno de teta. El seno de teta, coseno de teta debe ser máximo. Para que sea máximo, te quedan dos caminos, o derivas o aplicas trigonometría. Se sabe que el seno de teta, coseno de teta es el ángulo doble, seno de 2 teta entre 2. Esto va a ser máximo cuando el teta vale pi cuartos, porque el máximo es el seno de pi medios. Entonces, para que esto sea pi medios, teta tiene que ser pi cuartos. Y ya está la respuesta. Ya. Jóvenes, no sé si me entendieron. Sí, profesor. Así es, jóvenes. Mira, ustedes tienen que poner parte. Ahora, como el curso es extenso, en verdad el curso es más extenso, lo más práctico es que al final no venga muy operativo, no venga problemas para complicarles la vida. Las cosas tienen que cambiar, ¿no? El mundo va con una velocidad mayor, ¿no? ¿Qué quiere decir mayor? Que los cursos son cada vez más acelerados, ¿no? El mundo marcha a una velocidad muy rápida. Los psicólogos dicen eso está mal, ¿no? La gente se estresa mucho. El estrés antes no era, por los años 70, cuando era niño, la gente no vivía tan estresada, ¿no? El mundo tan rápido que tú ya tienes que saber muchas cosas. Cuando termines ya y te comiences a practicar o a trabajar, te exigen ya resultados de una vez, ¿no? No sé si me entienden, ya no es como antes la vida, ¿no? Más calmada. Y yo creo que tenemos que volver a la vida antigua, ¿no? Ahora, por ejemplo, que hay la pandemia, la gente tiene que tratar de vivir bien, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, tú, si el sábado o domingo no tienes clase, no vas a ir a la universidad,
vas a estar un poco aburrido, ¿no? Entonces, haz algo, limpia tu cuarto, limpia tu dormitorio, haz algo, por decirte, arregla algo en casa. Quizás es la mejor manera. Créeme que yo también a veces, me meto a mi jardín, trato de leer un poco, porque no puedo ir a la universidad, a los amigos tampoco se puede visitar muy seguido, ¿no? Por esto de la pandemia, aunque ya está pasando. Pero eso de estar pasando también no es cierto, porque ahorita viene un país en Europa por el Omicron, ¿no? Por la nueva variante. Otros dicen que el Omicron ya estaba en Europa, ¿no? Los sudafricanos se arrepienten de haber lanzado esa información, porque ya le bloquearon ya el acceso a otros países. Entonces estamos viviendo en un mundo realmente muy estresante, muchas preocupaciones. Yo a veces digo, si esto no será un sueño, una pesadilla. ¿Ustedes cómo se sienten, jóvenes? O la pregunta, ¿les gusta la clase virtual o prefieren la clase presencial? Presencial, profe. Presencial, profe, para estar con Sí, los ya amigos. sé. Ya se extraña realmente, ¿no? Yo ya extraño. Pero quizás estamos de mala suerte porque el próximo ciclo parece que solamente los laboratorios y las prácticas calificadas van a ser presenciales. Entonces ya, bueno, le sacaremos la vuelta, pues no, haremos clases presenciales también. Yo creo que la gente va a sacar la vuelta. Porque ustedes se extrañarán a sus amigos también, por favor, ¿no? En la universidad ustedes tenían amigos, la pasaban bien, se reían, se divertían, ¿no? Entonces, el comedor también, ¿no? Yo pienso que el comedor lo van a, quizás, van el pretexto que como la clase va a ser virtual y ya no hay comedor. Ya ustedes saldrán a protestar, ¿no? Porque el comedor es una cosa que beneficia, ¿no? Beneficia a los estudiantes de bajos recursos y no necesariamente bajos recursos. Ustedes a veces ya son mayores de edad y no van a estar molestando al papá, ¿no? Entonces, el comedor es una ayuda, ¿no? Realmente. Bueno, jóvenes, ¿no quieren hablar de algún tema? Bien, vamos aquí con el otro tema de clase. ¿Y ahora dónde está mi otra? A mostrar todas esas. Ya. Ah, ya. Hay que mostrar todo. Listo. Tenemos magnetostática en medios materiales. Ahora vamos a entrar a otro tema. Es magnetostática en medios materiales. Ya, o sea, ya no es el magnetostática en el espacio libre. Bien. Jóvenes, aquí el requisito es que tú te acuerdes cómo hemos hecho electrostática en medios dieléctricos. Ya es muy parecido. Y de hecho, yo te pediría que tú todo esto lo leas. Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. El tema es un poco parecido a. Es parecido a. Es parecido a dieléctricos, ¿no? Y acá hay problemas, simulaciones, circuitos magnéticos también, todo esto. Todo este tema. Entonces, vamos aquí. Esta parte es fácil, yo trato de no hacer cursos sumamente difíciles. Y vamos aquí con una pequeña lectura. Ya. Magnetostática en medios materiales. Vamos a hablar de cosas evidentes, ¿no? Toda materia consiste fundamentalmente de átomos. Eso es verdad. Constituidos por átomos, ¿no? Y cada átomo contiene electrones en movimiento.
Es verdad. Estos circuitos electrónicos son las corrientes atómicas. Estas corrientes atómicas pueden producir campos magnéticos. Claro. Ampère propuso una hipótesis que se acepta para el estudio de la magnetostática en medios materiales. Hipótesis de Ampère. La materia puede considerarse como un conjunto de corrientes atómicas. Esa fue su hipótesis de Ampère. Y me parece que hasta ahora es aceptado, ¿no? No, al menos en el curso de electromagnetismo. Entonces, aquí, esta figura, presta mucha atención a lo que te voy a hablar aquí. Nosotros acá tenemos un sistema de coordenadas, X y Z. Aquí tenemos una materia. Materia. Aquí está el espacio libre. Por eso le coloco acá mu sub cero. Aquí tenemos la materia. No sabemos cuánto es un mu. Tampoco podemos afirmar que aquí el mu es mu sub cero, porque este es un, no es el espacio libre. Es un material, una materia. Puede ser una carpeta, una pizarra, una piedra, una madera, un fierro. Jóvenes, ¿me están entendiendo, no? Diego Paucar. Todo claro, profesor. Ah, muy bien. Todo claro, no tienes ninguna duda ya. Entonces, esta es la hipótesis de Ampère, mira. Voy a practicar un poco este tema. Ya. Esta es la hipótesis de Ampère. Aquí vamos a aplicar la hipótesis de Ampère. Aquí vamos a aplicar la hipótesis de Ampère. ¿Estamos? O sea, es como si se transformara esto. Hipótesis quiere decir, yo voy a suponer que es así. Esa es la hipótesis. Yo voy a suponer que es así. Si la suposición cumple con la realidad no me muestra lo contrario. Aquí somos empíricos. Quiere decir que mi hipótesis es correcta. Entonces, esta materia puede estar constituido por corrientes atómicas. Entonces, tú ahora vas a considerar aquí mu sub cero, porque este es el espacio libre, y aquí también vas a considerar mu sub cero. ¿Ya? O sea, por el momento vamos a trabajar mu sub cero, mu sub cero. Cada corriente atómica es un minúsculo circuito cerrado, de tal manera que es razonable que el campo magnético distante pueda describirse apropiadamente como un dipolo magnético. Ah, entonces esto va a ser dipolos magnéticos. ¿Ya? Entonces, aquí, esto por ejemplo es una figura que un colega me pasó un día, me dijo, oye, ¿sabes qué he dibujado esto? Te lo paso. Ah, ya, bacán. Dipolos magnéticos. Orientados aleatoriamente. Dipolos magnéticos orientados según un campo externo. Supongamos que tú le aplicas un campo externo, puedes alterar los dipolos. ¿Ya? Es como nosotros, por ejemplo, nos pasan una radiación y podemos, nuestro organismo puede bloquearse, ¿no? Por ejemplo, imagínate una radiación atómica. Supongamos que tú estás por Chernobyl, te metes ahí donde era el reactor o Japón, ¿no? Fukushima, ¿cómo se llama? Donde hay sitios donde ya a 20 kilómetros a la ronda no puedes pasar. Entonces aquí los dipolos pueden reorientarse, ¿no? Un campo externo puede reorientar los dipolos. Vamos aquí con la magnetización. Ya, entonces ya hemos quedado en que es mu sub cero. Magnetización.
La magnetización M se define como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. O sea, la magnetización M se define como el momento dipolar magnético por unidad de volumen. Ya. Quiere decir que tú vas a... Aquí, por ejemplo, quisiera dibujar algo. Aquí, por ejemplo, tú vas a tener un volumen pequeñito. Aquí va a haber un diferencial del volumen. Y aquí va a haber, no se sabe cuántos dipolos va a haber. Aquí se ve uno, pero puede haber varios. Entonces, aquí hay un diferencial de M. Entonces, el límite delta de M entre delta de B, cuando delta de B tiende a cero, esa es la definición de magnetización. Diferencial de M entre diferencial del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas son estos M? Son las corrientes atómicas. Las corrientes atómicas van a ser para mí el diferencial del volumen. Yo lo veo, no lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo fácil esto. Vamos a tratar de evitar un poquito las matemáticas. Entonces, casualmente aquí, el campo potencial vectorial magnético de un dipolo puntual está dado por, ahí está, aquí, acuérdate el dipolo. Va a ser un diferencial de M, o sea, esto lo vas a considerar como si fuera un dipolo. Es que el diferencial de M es muy pequeño. Entonces, el campo A de un dipolo es mu sub 0, 4 pi, diferencial de M, cruz R entre RQ. El diferencial de A es mu sub 0, 4 pi, diferencial de M, cruz R entre RQ. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo estamos sacando de un dipolo. Mira, acuérdate, nosotros hemos hecho aquí el dipolo. Bueno, aquí ya está dado la expresión, ¿no? Pero nosotros estamos partiendo de esta fórmula. El campo A de un dipolo es mu sub 0, 4 pi R al cubo. En lugar de M, tú vas a poner diferencial de M. Yo te dije, para que estudies tu magnetostática en medios materiales, necesitas conocer dipolo. Jóvenes, no sé si nos estamos entendiendo. ¿Qué dice Sebastián Alonso? Sí, profe, todo claro. Ya. Jerry Figueroa. Sí, profesor, todo claro, ya, muy bien. ¿Qué dice Sergio Ugarte? Claro, profesor. Ya está. Entonces, como hemos tomado esta expresión, pero ahora acá hay una pequeña diferencia, que el R antes era, el dipolo estaba en el origen de coordenadas y el R era pues esto. Ahora no, el dipolo está aquí y el R va a ser este R mayúscula. Por eso aquí viene el R mayúscula. Entonces aquí simplemente reemplaza diferencial de M como M diferencial del volumen, tienes esto. Entonces este es el campo A producido por este conjuntito de dipolos. Si tú quieres el campo de todo, va a ser mu sub 0, 4 pi, integral del volumen, M cruz R, sobre R al cubo, diferencial del volumen. Entonces, este es el campo de un material. Ahora, la pregunta es, ¿no? Profesor, pero ¿un material puede producir campo magnético? Yo creo que sí, tú tienes la respuesta. ¿Tienes algún ejemplo de un material que produzca campo magnético? La pregunta es para ustedes, jóvenes. Imanes. Imanes, ahí está. Por ejemplo, esta parte se puede explicar mejor que en electrostática, porque nosotros tenemos experiencia con los imanes. Tú posiblemente de niño has jugado con imanes, ¿no? Yo sí he jugado con imanes. Entonces, el campo es muy sucio. Ahora ya no se juega con cosas materiales, ¿no? Ahora se juega con el celular, pero siempre es bueno volver a lo de antes, ¿no?
Entonces el campo es mu sub 0 4 pi, entonces tú te imaginas que esto puede ser un imán. ¿Y qué pasa si el campo A es 0? Quiere decir que no tiene comportamiento de un imán. Es un medio no magnético. Una vez que has tenido el campo A, el campo B lo puedes calcular como rotacional de A. Campo B, rotacional de A. Ya, listo. Entonces esto yo no lo veo difícil, lo veo fácil. Ahora, lo que han hecho los físicos, los matemáticos, todos, han desarrollado esto. O sea, esto lo han desarrollado. Siempre cuando tú tienes una expresión, desarrollas. A ver, ¿qué llego a esto? Yo, por ejemplo, extraño eso, jóvenes. Yo les cuento una anécdota. Yo, al igual que ustedes, de joven tuve, bueno, dudas, ¿no? Decía, ¿qué va a ser de mi vida? Yo, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué va a ser mi futuro? ¿Qué estudiaré? ¿Estudiaré física? ¿Qué haré, no? Entonces, dije, bueno, yo vivo por acá, por cerca de ingeniería. Hay una universidad que está cerca de mi casa, la UNI, entonces postularé ahí. Y paraba con las matemáticas, deduciendo expresiones, simplificando. Un amigo que es vecino, que es mayor que yo y hasta viejito, trabajaba en la prensa y él me traía bastantes papeles bulky, ¿no? Yo era feliz cada vez que veía papeles bulky, ¿no? Tengo para practicar un montón. Entonces, eso es, ¿no? Eso yo al menos extraño, ¿no? Extraño, esta pandemia fregó todo. Después viene el cansancio, ya eres tío, ya no estás pillado ahí para estar con tantos cálculos, ¿no? Bien, entonces, esta anécdota que te cuento porque alguien quiere saber, explorar esto, que a ver, voy a explorar esto, comienza a decir, voy a desarrollar. Y ese es el desarrollo que vamos a ver. Densidad de corriente, magnetización, JM y KM. Ese es el resultado que vas a llegar. Entonces, acá mira, vas a utilizar una identidad vectorial que no es fácil de encontrar. O sea, ¿qué te digo? Que hay que buscar, pues, ¿no? Entonces aquí tienes rotacional de M entre R, es rotacional de M entre R menos M cruz R, R al cubo. M cruz R al cubo está aquí, mira. Entonces lo único que tienes que hacer, mira, a ver si me estás atendiendo. Si me estás atendiendo. Si me estás entendiendo, casualmente aquí está el integrando y aquí está el integrando. Entonces simplemente es cuestión de despejar y ir transformando. Entonces esto despejas y ya vas a tener dos integrales, ya no una. Y la última, ahí que hay un problema, aquí ya casi está, pero aquí hay un problema, entonces esto también tiene solución. La integral del volumen del rotacional es menos la integral de superficie, entonces puede volver una integral de superficie y llegas a esto. Entonces tú te das cuenta que esto es muy parecido al potencial vectorial de corriente que tú has visto, solo que esto tendría que ser un JM. Definimos las densidades de corriente, magnetización volumétrico y superficial. Esto se define como JM. JM, rotacional de M. Y este M cruz N, y este sería densidad de corriente volumétrica. Y M cruz N va a ser el KM, densidad de corriente superficial de magnetización. De manera que el campo A va a ser mu sub 0 4 pi integral del volumen JM, evidentemente que esto no es la corriente que nosotros conocemos, es una definición
el JM sería rotacional de M entre R, y el KM sería M cruz N entre R. Entonces este es el campo A. El campo B se obtiene como rotacional de A, pero como esto es muy parecido al potencial vectorial de corrientes libres que nosotros hemos visto, entonces el campo B también va a ser muy parecido al campo B de corrientes libres. La ley de Biot-Savart. Entonces el campo B va a ser mu sub 0,4 pi integral del volumen JM cruz R al cubo diferencial del volumen, más mu sub 0,4 pi integral de superficie KM cruz R entre R al cubo diferencial de superficie. Entonces hemos llegado a algo muy parecido. Entonces vamos aquí. Tenemos la materia. La materia. No tenemos la materia. Fíjate a dónde hemos llegado. Tenemos la materia y aplicamos aquí la hipótesis de Ampère, conjunto de corrientes atómicas. Definimos lo que es dipolo, es lo mismo, el M es los dipolos también. Inclusive aquí tú puedes aplicar la teoría de dipolos, solo que es un conjunto de dipolos, y finalmente llegamos a corrientes. Corriente dentro, JM y KM. Corrientes, se llama corriente de magnetización. Y ambos cumplen el campo A, el campo B, igual que la ley de Biot-Savart. O sea, otra vez estamos en magnetostática en el vacío. Entonces, aquí viene una pregunta. Profesor, entonces quiere decir que si yo conozco ya los problemas de magnetostática en el vacío, entonces yo simplemente copio los resultados. Si tengo buena memoria, hemos hablado hace más de media hora de la buena memoria. Si tengo buena memoria y ya conozco un problema, puedo poner la respuesta nomás porque voy a llegar a las mismas integrales, por supuesto. Ah, ya. ¿Y puedo aplicar la ley circuital de Ampère? Por supuesto. Y aún, más aún, si de acá sale un problema que puedo resolver más fácilmente, y en magnetostática en el vacío era difícil resolver, ¿puedo utilizar este resultado para resolver problemas de magnetostática en el vacío? Claro. Mejor dicho, si tú sabes magnetostática en el vacío bien, aquí no vas a tener problemas, por lo menos hasta este momento. Jóvenes, no sé si me entendieron, si tienen alguna duda, por favor. Todo bien, profe. Ya. Muy bien. Entonces, nos falta hacer problemas y de hecho vamos a hacer los problemas. Ya. Ahora, hay que hablar siempre con la verdad, ¿no? Casi todos los libros, el Chen, el Sadiku, el Hyde, el Marshall, hacen esto nada más. Esto nomás. Todo este tema nomás hace. Lo que viene a continuación no está en los libros modernos, está en los libros un poquito antiguos, y también está en el sílabus de la FIE, ¿ya? Está en el sílabus de la FIE, esperemos que te agrade, y yo tengo que hacer porque está en el sílabus, y vamos aquí. Hay otro camino. Te pongo un ejemplo, a ver. Tú estás en el pabellón Q. Tú has estado en el pabellón Q, ¿no? Ahora, los cachimbos que están llevando los cursos, matemáticas 1, 2, ellos sí. Tú le hablas del pabellón Q, ellos no saben qué es el pabellón Q. Tú sí. Imagínate que tú del pabellón Q te quieres ir al pabellón A. Porque ahí también tenemos un laboratorio, me parece, donde está mecánica. Tú tienes dos caminos. Primer camino es irte por minas, te vas por minas, llegas, pasas por ingeniería civil, por el gimnasio, llegas a ingeniería química y llegaste al pabellón A. Llegaste a calcular el campo B, por ejemplo. Ahora hay otro camino. ¿Cuál sería el otro camino que tú escogerías?
Jóvenes, ¿están presentes o no? Por las escaleras, nada más. A ver, no te escucho. ¿Cuál es el otro camino que emplearías tú para ir del pabellón Q al pabellón A? En el que pasa por el comedor, el estadio. Exacto. El pabellón J, arquitectura. La FIA. Así es, y llegas. Aquí es lo mismo. Entonces, este es el primer camino. Les agradezco mucho, jóvenes, su participación. Y ustedes ayudan a que la clase sea fácil. Entonces, acá hay otro camino. ¿Cuál es el otro camino? El otro camino es esto. Densidad de polos magnéticos, sigma M y rho M. Es conocido que el campo es mu su 0,4 pi integral del volumen de M cruz R al cubo diferencial del volumen. Entonces, esto de aquí partimos, acuérdate. Aquí está. Entonces, a alguien se le ocurrió de frente calcular B. O sea, aplicando rotacional de A. Rotacional de A. Y el rotacional pasó adentro. Créeme que esto no es fácil. Esto es difícil realmente. Esto exige matemática fuerte. Si quieres que sea un poquito más fácil, funciones delta de Dirac. ¿Ya? Funciones delta de Dirac. Con funciones delta de Dirac puedes desarrollar esto. Ahí en algunos libros antiguos está. Llegas a esto. El campo B menos mu sub 0 gradiente de Bm. Mu sub 0 M. Fíjate, para que llegues a esto preciso, tienes que emplear, en verdad no es fácil, tienes que aplicar una buena matemática, pero a esto se llega. Esto sí ya no se puede desarrollar más, ya. El BM vale 1, este BM le llamamos un escalar, 1, 4 pi integral del volumen M punto R al cubo diferencial del volumen. Este también tiene un equivalente, BM 1, 4 pi integral del volumen rho sobre R diferencial de volumen 1, 4 pi sigma sobre la superficie. Pero entonces a este rho M se le va a llamar densidad de polo magnético superficial. Algunos libros antiguos le llaman densidad de cargas magnética volumétrica y otros han prohibido esa palabra. ¿Por qué? Porque crea confusión. Si esto lo bautizas como densidad volumétrica de carga de magnetización, bloqueas a la gente porque dicen, oye, un momentito, pero ¿no me explicaste que las cargas magnéticas no existen? Sí, te expliqué. ¿Y por qué ahora me hablas de cargas magnéticas? No, es que es un decir. No, pues, creas confusión. Aunque algunos libros todavía lo utilizan, ¿no? Entonces, para evitar confusión, se le va a llamar densidad de polo magnético. A esto se le va a llamar densidad de polo magnético volumétrico. Y a este sigma se le va a llamar densidad de polo magnético superficial. El rho M va a ser menos divergencia de la magnetización. Y el sigma M, M punto N, densidad de polo magnético superficial. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si tú observas bien esto, dices, oye, pero esto es parecido al potencial electrostático de cargas. Es parecido al potencial electrostático. Esto es muy parecido a lo que hemos estudiado. Aquí solamente falta el epsilon sub cero. Claro, el epsilon sub cero, si este es el potencial electrostático, pero este no es el potencial electrostático. Pero es muy, muy parecido, ¿ya? Y el gradiente de Bm, como es muy parecido, el H se le va a llamar como menos gradiente de Bm, de tal forma que esto va a ser parecido al campo eléctrico. Esto es parecido al potencial electrostático, este es parecido al campo eléctrico. Entonces, como ya has hecho un cambio de variable aquí el H, entonces aquí va a ser menos gradiente de Bm, va a ser el H. Entonces vas a tener el campo B mu sub 0 H más mu sub 0 M. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo. La materia, corrientes atómicas,
Esta es la hipótesis de Ampère. Seguimos con la hipótesis de Ampère, dipolos, y ahora tienes cargas. Cargas, no le llames cargas magnéticas. Densidad de polos, llámale, y cargas superficiales. O sea que el N es un vector saliendo. Y esto es muy parecido a electrostática. Muy parecido, porque fíjate, el potencial se calcula de la misma manera. El campo H se calcula de la misma manera que el campo eléctrico. O sea, si tú sabes bien electrostática, si tú sabes muy bien electrostática, no vas a tener problemas aquí. Si es que sigues este modelo. Ya. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Ah, ya. Por ejemplo, profesor, ¿y si un problema sale rápido con la ley de Gauss, puedo aplicar la ley de Gauss? Puedes aplicar la ley de Gauss. Puedes aplicar todo lo que tú tienes en electrostática. ¿Ya? Entonces, y aquí está la ley de Gauss, mira. Aquí está la demostración de la ley de Gauss. ¿Ya? Y tenemos que hacer problemas de aquí a poco. Jóvenes, no sé si me entendieron. Con los problemas, profesor, entendería mejor. Ah, ya. Vamos a hacer un problemita. Y yo necesito hacer una pausa. Bueno, tengo una pequeña emergencia. Vamos a hacer un problema, un primer problema. ¿Estamos? Listo. Y después hacemos más problemas. Vamos aquí con los problemas. Ya, vamos a hacer el 2, ¿ya? El problema número 2. El problema número 2, es difícil si tú no tienes la experiencia de magnetostática en el vacío, ¿ya? O sea, con el problema 2, lo que nosotros vamos a hacer es nos vamos a ayudar de lo que ya conocemos nosotros. Este es un claro ejemplo de que nos vamos a ayudar de lo que ya conocemos. Ejemplo número 2. Un material cilíndrico de radio A y longitud indeterminada tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0. ¿Ya? O sea, la magnetización es uniforme y dirección paralela al eje del cilindro. Determine H y en todo el espacio. 2. Un cilindro de radio A y longitud indeterminada tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 y dirección paralela al eje. Este problema lo vamos a hacer. Me parece que está aquí o aquí. Ya la foto ha salido bien. Más o menos. Entonces, tenemos aquí una magnetización está definida como M sub 0 vector unitario Z, es lo mismo, ¿no? Para ρ prima menor o igual que A. O sea, aquí la magnetización es uniforme y paralela al eje del... Y esto te está diciendo que es un cilindro. Y cero para ρ prima mayor que A, aquí afuera. M sub cero constante. Es el problema número uno. Entonces tú, por ejemplo, vienes y... Ojo, no te quiero marear con tanta matemática, pero esto voy a tratar de evitar, ¿no? Solución mediante densidad de corriente de magnetización, JM y KM. JM es rotacional de M. Rotacional de M. Y es cero, porque este M es uniforme. Si quieres, aplicas el rotacional en rectangular, el vector unitario X, vector unitario Y, vector unitario Z, derivada con respecto a X, con respecto a Y, aquí pones el M. No sé si esto te acuerdas. Como M es, como este es cero, cero y este es constante, sale cero. El KM vale M cruz N. N es un vector saliendo de la superficie. A ver, esta teoría está aquí. Aquí está. JM rotacional de M y KM M cruz N.
N es un vector unitario saliendo del material en forma perpendicular. Entonces aquí el N prima, acá está el N, mira, sale. El M es para arriba. M cruz N te da la dirección phi, M es phi. Ahora, si tú quieres aplicar la fórmula para calcular el campo A está aquí. Tienes que reemplazar aquí en esta fórmula, o el campo B. El que lo conoce, pues si conoce JM, en este caso es cero, no hay, es tinta. KM lo conoces, o el B. Entonces, ya reemplazas el KM, M sub 0 vector unitario phi, y aquí diferencial de superficie. Diferencial de superficie tiene que ser aquí, A diferencial de phi prima, diferencial de Z prima. Y el R tiene que ser la distancia hasta algún punto. Y aplicas ley de cosenos, llegas a esto. Y acá estás de mala suerte porque llegas en la integral con respecto a phi, el vector unitario depende de phi. Esto no sale para afuera, tienes que pasarlo a rectangulares, reemplazar aquí. Te deseo suerte. Realmente vas a necesitar mucha suerte. Y imagínate que no calculaste el B rotacional de A. Procedimiento muy complicado. Ahora, este problema es el problema del solenoide, porque el KM es M sub 0 phi. Entonces aquí tienes el solenoide, mira. El KM, acá tienes una corriente. Es el problema del solenoide. ¿Por qué? Mira, acá es mu sub 0, ya sabes que cuando hablas de dipolos es mu sub 0 adentro, mu sub 0 afuera, y es el problema del solenoide. Entonces, mira cómo lo resuelves rápidamente si tú te acuerdas de magnetostática en el vacío. Entonces, acuérdate, el campo B de un solenoide era mu sub 0, ni prima, vector unitario z para dentro, y 0 afuera. Entonces tú aquí muy hábilmente te has acordado el solenoide. ¿Por qué te has acordado el solenoide? Porque mira, es muy complicado resolver aplicando las fórmulas que has aprendido y vas a llegar al mismo resultado. Entonces, no, mejor, la verdad, uno dice, bueno, yo no soy masoquista, no vas a sufrir tanto. Entonces, esto tienes que adaptar. Ahora, N es número de vueltas por unidad de longitud, y prima es corriente. Entonces, esto es corriente por unidad de longitud. Y el KM también tiene unidades de corriente por unidad de longitud, son equivalentes. Aparte del KM, has encontrado que es M sub 0, su módulo. Entonces, en lugar de NI, reemplaza M sub 0. Y esta sería la respuesta. La verdad, lo has resuelto apoyándote de tu memoria. Hemos hablado de la memoria. Aquí estás aplicando la memoria de lo que ya hiciste anteriormente. Jóvenes, no sé si me entendieron. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿O están nocao? Dylan Gutiérrez. Sí, profe. Ya. Ahora, entonces aquí ha habido problemas, ha sido un poquito difícil de resolver. ¿Y qué tal si utilizamos el segundo método? ¿Cuál es el segundo método? Densidad de polos, sigma M y rho M. Yo quisiera enseñarte cómo vas a aplicar esto. Lo que tú tendrías que calcular es el sigma M y el rho M primero. Sigma M es M punto N, rho M vale menos divergencia de M. Ya. Entonces, vamos por el segundo método. Lo mismo, solución mediante densidad de polos de magnetización. Rho M menos divergencia de M. Ya. Entonces, el rho M vale menos divergencia de M,
divergencia en rectangulares, puedes aplicar menos derivada de mx con respecto a x menos derivada de mi con respecto a y menos derivada de mz con respecto a z. Mx es 0, no hay 0, 0, y este es constante 0. El sigma m vale m punto n, mira. El sigma m vale punto n. M es para arriba, n es un vector que sale del material. Forman 90 grados, 0. Entonces sale 0, 0. Por ejemplo, los alumnos que cuando están dando su examen, llegan 0, 0 y ahí se arrepienten, dicen, en algo me he equivocado. No puede ser que sea 0 los dos. Y ya no siguen ya. Está correcto. El rho m sale 0 y el sigma m también sale 0. Entonces, aquí te salió el rho m 0 y el sigma m 0. Ya, ambos te salió 0. Y cuando vas a calcular el bm, reemplazas aquí 0, te va a salir 0 siempre. 0 te va a salir en todo lugar, adentro, afuera, donde tú quieras. Y el h también va a ser 0, mira. Porque este cero, ojo, no es el campo en un punto, es el campo siempre en todos los puntos. Mejor dicho, tu función es cero. Entonces el campo H también va a ser cero. Ya, va, ahí continuemos. Estamos repasando la teoría y estamos viendo el problema. Entonces el BM te sale cero en todo lugar. El H menos gradiente de M, cero en todo lugar. Ahora calculemos B. Vamos a calcular B con esta fórmula. Fíjate que este método te determina H. En cambio, el método anterior no te determinaba H. Ya. Entonces, ahora vas a aplicar esta fórmula. El campo B es mu sub 0 H más mu sub 0 M. Mu sub 0 H más mu. Profe, pero usted ha dicho que H es cero. Sí, H siempre es cero, entonces el campo B va a ser mu sub cero por la magnetización. Entonces venimos aquí, para rho menor igual que aquí adentro, o sea aquí, adentro. B vale mu sub cero, H vale cero en todo lugar, más mu sub cero por la magnetización es mu sub cero MZ. O sea, va a ser mu sub cero, M sub cero, vector unitario Z aquí adentro. Mira, más rápido que el método anterior. Y no tenías que acordarte el solenoide. Y para rho mayor que A, aquí hay un error, evidentemente. Este es A. Este es A. ¿Ya? Error. Pequeño lapsus. Entonces, para rho menor o igual que A, vale mu sub 0, m sub 0. La misma respuesta que has obtenido anteriormente. Y para rho mayor que A, aquí afuera no hay magnetización, cero. La misma respuesta que has obtenido anteriormente. Ahora, si por ejemplo el solenoide en magnetostática en el vacío te era muy difícil de resolver, fíjate que con este método lo resuelves más rápido. Lo que yo te dije, para resolver los problemas tienes que acordarte magnetostática en el vacío, lo que has resuelto, y viceversa. Si un problema en magnetostática en el vacío fue un poquito difícil, ahora utilizas esta teoría para resolver más fácilmente los problemas. Jóvenes, no sé si ya me entendieron cómo se resuelven los problemas. Sí, profe. Profe, pero en otros problemas no me va a salir cero, o sea, siempre no. Sí, mira, no te va a salir, evidentemente. Ahora, hay otra cosa. Hay un conjunto de problemas que mediante densidad de corrientes de magnetización es muy difícil y mediante densidad de polos sale más rápido. Y hay otro conjunto de problemas que mediante densidad de polos es difícil y más rápido sale mediante densidad de corrientes de magnetización. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la densidad de polo magnético, como tú dijiste, no siempre va a salir cero. En este caso sí salió cero, pero en algunos casos te sale un valor diferente cero y ahí tienes que acordarte de campos y mediante densidad de corriente sale más rápido.
Entonces, esto se adquiere experiencia practicando problemas. Yo, por ejemplo, en los exámenes, yo no te digo, hazlo mediante este método, sino te digo, escoge el método más fácil que el método que a ti te convenga. Entonces, tú escoges el método más fácil. Jóvenes, vamos a hacer una pausa, por favor, para hacer más problemas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un par de problemas más y avanzamos con la teoría. ¿Están de acuerdo? ¿Es una pequeña pausa? Sí, profesor. Ya. Recording stopped.
Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bien, vamos a hacer un par de problemas más y vamos a avanzar un poquito más la teoría y les dejo para que ustedes lean para la próxima clase también hacer un poco más de problemas y entrar al último capítulo, que es Faraday, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con la clase, vamos a resolver algunos problemitas más. Me interrumpen cualquier duda que ustedes tengan, no entiendan. Recording in progress. Bien. Bien, voy a yo avanzar un poco rápido, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a explicar en forma explícita. El ejemplo que vamos a hacer a continuación es un ejemplo que mediante densidad de polos magnéticos se vuelve un poquito complicado y mediante densidad de corriente magnetización sale más rápido. Vamos a hacer el ejemplo número uno. El ejemplo número uno es una región esférica de radio A cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, tiene una magnetización dada por M sub 0 R' entre A. Quiere decir que la magnetización depende del vector posición. Determine H y B en todo el espacio. Ese es el ejemplo número uno. Vamos a ver si está presente acá. Aquí no está. Me parece que es. Bien, una magnetización se define como, bueno, es otra forma de especificar, M es M sub 0 R' entre A, para R' menor o igual que A. Y cero para R' mayor que A, determina B en todo el espacio. Entonces aquí, por ejemplo, cuando te dan R es una esfera de radio A. Y el vector posición R' es un vector que va desde el origen de coordenadas hasta cualquier punto dentro de la esfera. La magnetización es proporcional a R', es MR' entre A. Entonces la magnetización va a tener este valor, ¿sí? Me dejo entender. A ver, pregunta para ustedes. ¿En qué punto la magnetización es cero? Para radio mayor que A. Ya. ¿En otro punto? El origen. En el origen, muy bien. ¿Dónde la magnetización es máxima? ¿Superficie? En la superficie. Su módulo es M sub 0, ¿ya? Muy bien, entonces mediante densidad de polos, rho M y sigma M. Ahora, aquí la magnetización tiene la dirección R, o sea, la componente MR es diferente de cero. En esférica vamos a trabajar, M teta es igual a cero, no hay la componente de M en la dirección teta, N phi es igual a cero. Entonces, rho M es menos divergencia de la magnetización. Sería en coordenadas esféricas la divergencia. Menos 1 R' al cuadrado derivada con respecto a R' al cuadrado por MR. Aquí tienes que reemplazar el MR. M sub 0 A R. Te queda R al cubo. M sub 0 A sale para afuera. Y la derivada de R' al cubo sería 3. Sale este valor negativo. Sigma M es M punto N. N es un vector unitario perpendicular a la superficie. En la superficie son paralelos los dos, va a ser M sub 0, R para R' igual a
punto R sale M sub 0, porque como habíamos dicho, en la superficie la magnetización es M sub 0. Entonces, el primer procedimiento, aplicas la fórmula. Estas fórmulas están en clase, ya lo hemos analizado, ¿no? Aquí está, mira, esta fórmula aplicarías. El BM es 1 sobre 4 pi integral del volumen, rho m diferencial de volumen entre R más 1 entre 4 pi integral sigma m, diferencial de volumen en esféricas, R' al cuadrado, diferencial de R', seno de teta, diferencial de teta prima, diferencial de sigma. Diferencial de superficie en esféricas al cuadrado, seno de teta prima, diferencial de teta prima, diferencial de phi prima. Y tendrías que reemplazar aquí el rho m, el sigma m, aquí está. Y ahí te deseo suerte, tenemos aquí para una hora. Una vez que calculas el BM, calculas el campo H. Mira, aquí casualmente es la estrategia, cómo resolver los problemas. Y yo te hago una pregunta. Esto es muy parecido al potencial electrostático. ¿Tú procederías de esta manera o qué aplicarías aquí para resolver rápido el campo H? ¿Qué aplicarías? La ley de Gauss, ¿sí o no? Ley de Gauss aplicaríamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mira, es un problema idéntico a electrostática, mejor aplicamos la ley de Gauss. La ley de Gauss tiene, tomas tu superficie adentro, tu superficie afuera, ¿no? Y aplicas esto. La integral de superficie cerrada de H punto N diferencial de S es la carga magnética encerrada. H es menos gradiente de BM. Se escoge dos superficies, dentro y fuera, esféricas, concéntricas. Entonces, escoges una superficie de Gauss adentro y afuera. Al aplicar la integral de superficie para el campo H, sale el HR, 4 pi r al cuadrado para ambos. R es esto y R también es esto. Y la carga encerrada acá va a ser solamente la carga volumétrica que está encerrada aquí. Como es constante, menos 3 m sub 0 entre A por el volumen. 4 pi entre 3 r al cubo. Y aquí vas a calcular la carga total. La carga total es la carga aquí adentro más la carga en la superficie. La carga volumétrica vale menos 3 m sub 0 entre A, 4 pi al cubo entre 3 más m sub 0 por la superficie. Te sale el H menos m sub 0 r entre A para R menor o igual que A y 0 para R mayor que A. El campo H afuera no hay. Ahora calculamos B. El B se calcula utilizando mu sub 0 H más mu sub 0 M. Todo está en los apuntes. Por ejemplo, ¿cómo calculas el H? El campo B, mu sub 0 H más mu sub 0 M. Aplicando esta fórmula que está acá. Ya. Para R menor que A, este es el H. Y la magnetización tienes que reemplazar. La magnetización ya te dan de dato. M sub 0 R entre A. Mu sub 0 M sub 0 R entre A. El campo B sale 0 para R menor o igual que A. Para R mayor que A, ocurre que el campo H es 0. Y la magnetización no hay para R mayor igual. Cero. O sea que el campo B es cero en todo el espacio. Ahora, si tú lo haces mediante densidad de corriente de magnetización, es más fácil. El JM aplicaría rotacional de M. Como siempre, solamente tenemos el M en la dirección R, M en la dirección teta no hay, M en la dirección phi no hay. El JM aplica rotacional en esféricas, sale cero. El KM es M cruz N,
ocurre que M y N son paralelos, también es cero. JM0, KM0. Como JM0 y KM0, te quiero hacer recordar los apuntes de clase. Ya, te salió JM0, te salió el KM0. Si reemplazas el campo A aquí, 0, 0, 0, en todo lugar. Y si el campo A es 0, la función es 0. El campo B es rotacional de A, rotacional de 0 es 0. O si no, calculas de una vez el campo B, MUSU 0, 4, pi, JM, ley de Biot-Savart, JM cruz R, R al cubo, este 0. El campo B es 0, ¿en dónde? En todo sitio. Observa que te salió rapidísimo, te salió más rápido que densidad de polos. B, cero en todo el espacio. Entonces ya resolvimos este problema. Jóvenes, no sé si me entendieron. Profesor. Sí, te escucho. ¿Y cómo se interpreta eso que B es igual a cero en todo el espacio? Simplemente que no produce campo, no tiene comportamiento de un imán, el campo B es cero. O sea, el cálculo es el cálculo, ¿no? O sea, no es que... Aparte, el dato que te dan esta magnetización es una invención, esto no... Es una invención, ¿no? Que alguien te da una función para practicar. Yo te haría una pregunta. ¿Qué pareció a la polarización? ¿No? Por ejemplo, en electrostática tú tenías la polarización, o me equivoco. En magnetostática tienes la magnetización. Yo te haría una pregunta. ¿Cómo calculamos la polarización en electrostática? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, bueno, profesor, no me acuerdo. Joven, le hice una pregunta. ¿Cómo calculabas tú la polarización en electrostática? No me acuerdo todavía. Bueno, ya, no hay problema. Les hago acordar. Tú experimentalmente se calculaba la... Experimentalmente se calculaba... la permeabilidad, la constante dieléctrica, acuérdate, la constante dieléctrica era dato. Y una vez que conocía la constante dieléctrica, calculabas la polarización. Lo mismo aquí va a pasar, aquí, este es una invención, es que esto es para practicar. De la misma forma, experimentalmente, se va a calcular la magnetización. Entonces, cuando te dan una función así, hay que prepararse para que te salga cualquier resultado. En este caso, sale cero. Vamos con otro ejemplo que también es un poquito arbitrario, el último, quizás. El 3, yo creo que es. Ya. El 3 vamos a hacer. Ahora, ¿cómo hacemos si no puedes, si para ambos métodos es difícil? Vamos aquí. El 5, a ver. Un material cilíndrico de radio A y longitud indeterminada tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 y dirección perpendicular al eje del cilindro. ¿No? El 5. Un material cilíndrico de radio A y longitud indeterminada tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0 y dirección perpendicular al eje del cilindro. Determine A, H y B en todo el espacio. Este es el ejemplo número 5. Este ejemplo es un caso cuando por ambos métodos es difícil. ¿Ya? Vamos aquí. Espero no cansarte. Y me parece que es el 3.
Yeah. Un cilindro infinito tiene una magnetización uniforme de módulo M sub 0, perpendicular a su eje. Determina el campo B en todo el espacio. Ojo, acá ten cuidado. Ten cuidado porque, por ejemplo, dibujemos aquí algo. A ver, es importante aclarar. Supongamos que este es tu cilindro. Entonces, alguien puede cometer un error, ¿no? Puede decir, ya, el campo es uniforme, perpendicular al eje, ya, el campo es así. Ya, este es perpendicular al eje. Uniforme, o sea, tiene la misma magnitud ahora para acá. Ya. Ahora para acá. Ya. Esta es la magnetización, por decirte, y es perpendicular al eje. Pregunta, ¿este campo, esta magnetización es uniforme? En otra dirección dibujemos. Ya, ¿es uniforme? Aquí dice, magnetización uniforme. ¿Esto cumple ese requisito? Profesor, creo que debe tener la misma dirección. Exacto. Sí, hay, muy bien, o sea, cuando dice uniforme, tiene que ser constante en módulo y constante en dirección también, no es uniforme, no es uniforme, ¿ya? Es, vale hacer la aclaración, ¿sabes por qué? Porque ustedes pueden cometer un error en una práctica, decir, bueno, si es perpendicular, es uniforme porque es constante en módulo, pero falta la dirección. Entonces, la forma correcta sería así, mira. Esto es constante en módulo y constante en dirección también. Entonces, así es. Ahora, ¿dónde puedes escoger? ¿En el eje X o en el eje Y? Cualquiera de los dos. ¿Me dejo entender? Entonces, vamos a escoger en el eje X. Entonces, mediante densidad de corriente de magnetización JM y KM. JM es rotación de M. Como la magnetización es uniforme, si quieres le aplicas el rotacional en rectangulares, te va a salir cero. El KM vale M cruz N. M tiene esta dirección, N es perpendicular. Y me parece que va a salir M sub 0 seno de phi. Phi es el ángulo. M sub 0 seno de phi prima, vector unitario Z. Quiere decir que cuando el seno es positivo, el KM va a ser positivo saliendo. Cuando el seno es negativo, va a ser negativo el KM. Entonces, así va a salir, ¿sí? La corriente y aquí va a ser entrando. Y no es constante, es variable. Entonces, si tú calculas mediante la fórmula el campo A, que reemplazas JM porque salió cero, y aquí KM, JM salió 0, aquí 0, aquí KM, el KM reemplaza su valor, y el diferencial de superficie en cilíndricas, y aplicas la ley de cosenos, y la verdad, suerte, ¿no? O esto que está acá, sacando todo lo que puedes para afuera, las constantes, y un problema es. Y una vez que calculaste este campo A, el B rotacional. Por ejemplo, aquí salen problemas de integrales, un poquito para los matemáticos, ¿no? Para amargarles un poquito la mañana, ¿no? O el día. No se recomienda por este método. No se recomienda mediante densidad de corrientes. Entonces tú intentas, dices ya la solución 2, mediante densidad de polos magnéticos.
el rho m menos divergencia de m, y sigma m, m punto n. Rho menos divergencia, como este es uniforme, divergencia es un operador diferencial, cero. Si quieres lo calculas, sale cero. Y el sigma m vale m punto n. M es para acá, n es así, va a salir m su cero coseno de teta. Calculas el bm, aquí el rho m vale cero, aquí reemplazas el sigma m, el diferencial de superficie a, diferencial de phi, y aplicas la ley de cosenos para calcular el r en el denominador. Igual tienes un problema un poco difícil realmente. Una vez que calculaste el BM, calculas el H menos gradiente de BM, en coordenadas cilíndricas. Finalmente, el campo que obtienes con esto tampoco se recomienda. Tanto la solución 1 como la solución 2 resultaron fatales, ¿no? Ahora, si lo haces mediante otro método, ¿cuál sería la fórmula original? ¿Cuál es la fórmula original? Acuérdate, otra vez llegamos al mismo punto. La fórmula original por la que se partió es esta que está acá, mira. Esta fórmula. Y aquí salió todo, acuérdate. El campo A, mu su 0, 4pi, integral del volumen, m cruz r, real cubo. De aquí salió densidad de corriente, magnetización, densidad de polos. Entonces, quizás vamos a utilizar esta fórmula. La fórmula que dio origen a todo, a todas estas dos teorías, el campo A. Entonces vienes aquí. Y vamos a utilizar nuestra fórmula original, esta que está acá. Pero en este caso la magnetización es constante en módulo y en SM sub 0 vector unitario X, uniforme. Entonces aquí se me ocurre a mí sacar esta magnetización para afuera, sacar el producto cruz también. Te va a quedar la integral del volumen de R entre R al cubo diferencial del volumen. Esta integral es conocida para un cilindro infinito. Y a esto puedes aplicarle, mediante la ley de Gauss, esta integral se puede calcular. Para un cilindro infinito de radio A, te salen dos respuestas. 2 pi rho, vector unitario rho para rho menor o igual que R. Es decir, adentro. Y afuera, te sale 2 pi por al cuadrado entre rho, vector unitario rho para rho mayor o igual que A. Afuera. Entonces, quiere decir que el campo A ya lo calculaste. ¿Sí? Tienes que reemplazar. Depende de dónde quieres el campo adentro, coges esta fórmula. Afuera, coges esta fórmula. ¿Ya? Otra cosa, aquí el vector X y el rho van a formar un ángulo phi. No es el ángulo phi prima que anteriormente tú lo has calculado, es otro. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a calcular para adentro, rho menor o igual que A. Tomarías este resultado. Entonces aquí vas a tomar mu sub 0 m sub 0 4 pi vector unitario x cruz 2 pi rho vector unitario. Simplificando 2 pi con 4 pi mu sub 0 m sub 0 2 rho m sub 0 rho seno, porque x cruz rho aplica el producto cruz, x cruz rho vale vector unitario z seno. Entonces, seno de phi vector unitario. Entonces, el A depende de rho y depende de phi. Ahora, para rho mayor o igual que A, tomarías la otra, el otro resultado, y te sale mu sub 0 m sub 0 al cuadrado entre 2 rho seno de phi.
El campo B lo calculas en coordenadas cilíndricas como rotacional de A. Este es el rotacional en cilíndricas. El campo A solamente tiene la dirección Z y depende de rho y de phi. Entonces, esto tiene resultado. Esto tiene resultado. Dos resultados. Entonces, para rho menor o igual que A, el B vale mu sub 0 sobre 2 coseno de phi vector unitario rho menos seno de phi vector unitario phi. Pero este vector es el vector unitario x. Todo este vector es, entonces puedes dar en rectangulares también, el campo B adentro. Puedes dar en coordenadas cilíndricas el campo B o en coordenadas rectangulares. Para rho mayor que A, solamente en cilíndricas. No se puede pasar a rectangulares. Entonces, si acá tienes un signo menos, por supuesto que lo puedes pasar a rectangulares. El campo B va a ser mu sub 0 y m sub 0 al cuadrado entre 2 veces rho al cuadrado. Coseno de phi en la dirección R más seno de phi en la dirección phi. Entonces, tú de esta manera vas a resolver los problemas que tú tienes dificultades para resolver mediante los modelos que hemos visto nosotros. Jóvenes, no sé si me entendieron. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Por mi parte, no, profe. Bien, ahí hay más problemas, algunos problemas resueltos, y tampoco es bueno resolver muchos problemas, es cansativo, ustedes se cansan, yo también me canso. Ahora lo que vamos a ver es magnetostática en medios materiales con fuentes. O sea, ahora tenemos una fuente y tenemos un material magnético. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo es el comportamiento del campo? El campo B va a ser la resultante, el campo neto de la fuente, corriente libre y de la corriente de magnetización. Ahora, por ejemplo, yo escucho a veces o escuchaba el comentario de algunos alumnos que decían de que el curso es abstracto. No es un curso abstracto, decían. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Esto que está aquí, esta fuente y este material, nosotros lo vemos a cada rato. Ejemplo, mira. Vamos a usar la pizarra. Mira dónde lo vemos. Los transformadores, a ver. Los transformadores. Esto es un material magnético. Este es material magnético. Ya, este es un material magnético. Fierro es. O sea, este material se va a magnetizar. Y esto lo puedes reemplazar mediante JM y KM, mediante tu modelo. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos una bobina. Esta es la corriente libre.
¿no es cierto? Inclusive lo puedes representar en forma volumétrica. ¿Cómo? Le pones una bobina acá. Una bobina. Este es un bobinado. Este es un bobinado que está dando vueltas. O sea, aquí está el J libre. Y aquí el JM. Y aquí el KM. KM va a aparecer en la superficie. Ahora, profe, ¿es fácil de calcular eso? No, es difícil. Pero tienes tú, ¿no? Entonces tienes, ambos tienes. Ahora, ¿y por qué aparece este JM? Porque esta corriente va a producir un campo aquí y lo va a reorientar sus dipolos. Su dipolo lo va a reorientar y el material va a ser capaz de producir un campo magnético. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Ahora, acá hay varios casos. Puede ocurrir que el material tenga una magnetización permanente, imán, y que no esté afectado por J. Ahí está. Supongo que este es un imán. Entonces el imán se llama imán permanente, siempre tiene magnetización. Y esta corriente libre le va a producir un campo, pero no le va a afectar, porque es un imán. Es como una persona, ¿ves? Nace una persona y la persona es terco, es ya el hombre es terco, toda su vida ha sido terco y no lo cambia. Pues. Ahora, podría cambiar, ¿no? Pero puede cambiar, de hecho. O alguien nace con un pequeño defecto físico, por ejemplo, ¿no? Corto de vista, por decirte. Entonces, ya nació así, ¿no? Es su característica. Igual, esto es un imán. Entonces, puede ocurrir que tenga una magnetización permanente imán y que no esté afectado por la fuente J, o sea, no le afecta esto. ¿Ya? O puede ocurrir que la magnetización sea inducida debido a la presencia de J. O sea, este J le produce un campo acá y reorienta sus dipolos, lo magnetiza. El tema no es fácil, ¿no? El tema es un poquito complicado. Entonces, primero, puedes aplicar el principio de superposición, pero no se prefiere, ¿ya? Se prefiere el otro método, el método de la forma diferencial de la ley de Ampère rotacional de B mu sub 0J más mu sub 0JM. Como JM es rotacional de M, pasa esto para acá. Mira, esto te recuerda a qué, al vector desplazamiento eléctrico. Acuérdate, nosotros habíamos visto el vector desplazamiento eléctrico de forma muy parecida. Este término que está acá, el término entre paréntesis, se define como el campo H. El término entre paréntesis se define como el campo H intensidad magnética. Recién hablamos del campo H intensidad magnética. Por definición, es B entre mu sub 0 menos la magnetización. De manera que rotacional de H es igual a J. Como ya le hemos llamado H, rotacional de H es J, que es conocida como la forma diferencial de la ley de Ampère para el campo H. Y es fácil deducir la forma integral de la ley de Ampère o ley circuital de Ampère para el campo H. Simplemente integra sobre una superficie. Aquí le aplicas el teorema de Stokes, la integral de superficie de un rotacional, la integral de línea, y tienes la ley circuital de Ampère para el campo H. Y aquí, mira, nosotros habíamos visto que hay un vector desplazamiento, la permitividad por el campo eléctrico. Hablábamos de una permitividad y ahora hablamos de una permeabilidad B, va a ser proporcional a H, mu por H. Susceptibilidad eléctrica, nosotros hemos visto en electrostática y ahora vemos la susceptibilidad magnética. Permeabilidad relativa. Nosotros la habíamos, en electrostática habíamos conocido como constante dieléctrica.
La magnetización puede relacionarse con el campo H como con la ecuación. Esta expresión que se llama susceptibilidad magnética por el campo H. Proporcional. Y esto se encuentra experimentalmente. Reemplazas aquí la magnetización. Aquí reemplazas. Aquí, como este es proporcional a H, la sustancia magnética por H, relacionas B y H directamente. Y la relación directa de relacionar te sale esto. Ahora, este término mu sub cero, por la sustancia magnética más uno, se le conoce como la permeabilidad. Recién hablamos de una permeabilidad del medio, mu sub cero multiplicado por la sustancia más uno. Y la permeabilidad relativa va a ser el mu entre mu sub cero, o sea, uno más la susceptibilidad magnética. Entonces, mira, joven, esto se obtiene experimentalmente, esto, mediante laboratorio. Y después se obtiene esto. ¿Cómo obtienes tú las características de un material? Mediante microondas, un tema llamado caracterización de materiales. No escapa al curso la explicación. Y entonces ya tienes ese valor del mu, mira. Ahora vamos a ver la clasificación de los materiales magnéticos. Aquí dice materiales magnéticos. Lineal. Los lineales es cuando B y H son lineales, no hay alteración. A medida que aumentas H, aumenta B. Eso se llama lineal. Vamos a hacer un dibujo acá. Tú tienes un eje, otro eje. Este es el DH. El eje de las abscisas es H. El eje de las ordenadas es B. Entonces, lineal es cuando, a medida que crece H, crece B en forma lineal. Y estos materiales son algunos, por ejemplo, los diamagnéticos. Los diamagnéticos tenemos el bismuto. El mu sub R vale 0.999983. El oro. Mu sub R 0.99996. La plata. Mu sub R 0.99998. El cobre. Mu sub R 0.99999 y termina en 1. Esos son los diamagnéticos. Son lineales. Y los paramagnéticos, tenemos el aluminio. El mu sub R es ligeramente mayor que 1. 1.40, termina en 21. El magnesio, mu sub R 1.402. El paladio, mu sub R 1.3082. El titanio, mu sub R 1.3018. Los ferromagnéticos. Ahora, los ferromagnéticos se llaman no lineales porque no siguen esta curva. No lineales. Tenemos los ferromagnéticos, el níquel, el MUSR bien alto, 250, el cobalto, MUSR 600, el hierro, MUSR 4000, el mumetal, MUSR 100.000. Y son no lineales, su tratamiento es difícil. Ahora, aquí hay un comentario. Profesor, si su tratamiento de los ferromagnéticos es difícil, ¿pero por qué lo tenemos que tratar? Si es algo difícil, lo evitaría. Lamentablemente tienes que meterte con estos materiales porque esos materiales se utilizan en la industria, se utilizan en las máquinas eléctricas, en los transformadores. Y tú tienes que estar en la zona lineal. Esta es en la zona lineal, la permeabilidad es alta. Acá hay característica que te pido que lo leas. Ya, este es para los materiales ferromagnéticos, la curva de saturación. Ocurre que los materiales ferromagnéticos tienen una zona, que es la zona lineal,
y aquí A el material se satura. Este es el H, este es el B. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que trabajar en la zona lineal. La zona lineal, ni tampoco es lineal, ¿no? Aprox, por ejemplo, puedes considerar que este es lineal así. A ver, una línea. Más o menos así, pues. Puedes tratar. O hasta aquí, ya, bueno. Entonces, esto es la zona lineal. Aquí vas a considerar que el mu su R es constante y es alto. Y aquí ya es la zona de saturación. Por ejemplo, yo que trabajaba en asesorando los ingenieros transformadores, ¿qué decían? Decían, tienes que trabajar antes de la rodilla. O sea, esta es la rodilla. Ellos, su jerga de ellos es antes de la rodilla, un poquito antes de la rodilla. Esta es la rodilla. No tienes que trabajar después de la rodilla, ¿no? Esa es la zona de saturación. Después tenemos problemas que la próxima clase vamos a resolver. Ya me cansé un poquito de resolver problemas. Tenemos las ecuaciones, que el campo H, ley circuital de Ampere, o esta parte, ecuación diferencial, cómo calculamos el B, y también tenemos condiciones de frontera para el B y el H. Ya, en verdad tenemos buena cantidad de problemitas para resolver la próxima clase. La próxima clase terminamos con este tema y después entramos a otro tema que es la ley de Faraday. Acá tenemos más problemas, simulaciones también con MATLAB. Así es. Bueno, y yo te pediría que tú leas este tema, te adelantes un poco, trate de resolver los problemas. Que falta este tema y falta un último capítulo. Tienes que saber inductancia, porque tú posteriormente vas a llevar línea de transmisión, tienes que conocer esos temas. Bueno, jóvenes, ya no me va a alcanzar más el tiempo y espero que la clase haya sido un poco fructífera. Nos quedamos aquí, jóvenes. A no ser que tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Neil Toscano. Ninguna duda, profesor. Ya, espero que me hayas entendido. Bueno, jóvenes, no me va a alcanzar más el tiempo. Me voy despidiendo de ustedes, cuídense y nos vemos el próximo día jueves. Podemos retirarnos, jóvenes, hasta luego. Chao, profesor, gracias.